Hola mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron por allá en casita? Hoy es el día sabadito rico y yo amanecí por aquí bien descansada, dormí hasta bien tarde, yo creo que me levanté como a las 9:30 si no estoy mal. Ahorita ya son las 11 de la mañana, casi las 11, de las 11, casi las 12 del mediodía, pero pues hay que aprovechar chicos porque es el único día hoy y mañana que nos podemos levantar hasta bien tarde y dormir lo que más se pueda y recuperar el sueño perdido que tenemos de toda la semana. Y ahorita me voy a poner a desayunar, Mr. Gringo. Ya saben que los fines de semana vamos a comprar donitas y vamos a comprar las salchichas, los niños envueltos, los colaches, creo que se llaman. Yo nunca le atino los nombres. Y nos trajo donitas, a mi Winnie le trajo sus donitas, ya se las comió porque él está despierto desde temprano. Creo que lo escuché, pero en verdad que yo ni caso le hice. Como Mr. Gringo ya estaba levantado, digo, ay, hay que se haga cargo el de su hijo. Y me quedé dormida hasta más tarde. Estas son las donas. Oh, no. Son donas de chocolate estas. Es que Emily siempre las ordena de chispitas, de sprinkles. Yo no las trajo de esas. Son puro chocolate. Y a mí me trajo mis salchichas. Aquí las tengo. Son tres. Son muchas. No quiero muchas. Me voy a hacer un cafecito. Ya son las 11. Ya sé. Ya es tarde. No es hora de cafecito. Es hora de un tequilazo. Pero tengo ganas de algo calientito, algo que me caiga la panza calientito, calientito. También me puedo hacer un té. A ver qué me hago, chicos. No sé todavía qué quiero comer. Algo. Oh, la Mari me trajo también este. Pero eso me lo voy a comer al rato. Sí, porque esa es carne de puerco. Ella hizo asado ayer y me trajo un plato de carne de puerco. Pero no lo comí porque pues ayer me salí de la casa y ya no me lo comí. Pero sí me voy a hacer un cafecito porque se me antojó esta leche. Se me antoja algo calientito. Y vamos a empezar otro video para ustedes. ¡Yeah! ¡Vlogs todos los días! No, hombre, chicos, yo ya estoy viejita para andar corriendo alrededor de la casa y festejar que son vlogs todos los días. Estos son los trastes que Mr. Gringo ensució anoche. Que hizo el desayuno. Cena, desayuno. Y no los lavó, ahí los dejó. Miren quién apareció por este lado. Ni sabía que estabas aquí, Jeremy. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres café? Ahora amaneció de este lado, chicos. Jeremy quiere café. Mira. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Tú crees que él quiere café? ¿Quiere café, papi? He wants coffee. Ah, oh, mi padre. Ahorita le vamos a dar café a Jeremy. Cafecito rico. Hey Jeremy. Good morning. Jeremy. Ya terminé de comer y mi cafecito todavía me lo estoy tomando. Ya saben que yo soy la tortuga más lenta del mundo y no me termino el café rápido. Y luego se me enfría y ya valió. Ya no me lo puedo tomar. Y ya no me gusta recalentarlo. Me gusta así como caliente de la máquina. Miren lo que quedó de mis tres salchichas. Le quito casi la mayor parte del pan porque están muy, muy llenas de pan. Y pues no, chicos, ese pan se queda en la lonja. No queremos ese pan de la loja, queremos que se vaya, pero por eso le quito todo así alrededor. Es demasiado pan, tampoco con mucho no me gusta. Me gusta como más un poco de salchicha y un poquito de pan, pero pues ahí las llenan de pan. Y mientras estaba desayunando, estaba limpiando los papeles del correo. Porque aquí el correo, Dios mío, siempre nos deja muchos papeles, que ya sea de la tienda, que cupones, que especiales. Y por supuesto, lo que no tiene que faltar en el correo son los biles, pagar las facturas de cada mes. Ya revisé todo, ya saqué los papeles que no ocupamos y los papeles que nos vamos a dejar como las facturas del mes. Eso yo lo tengo allá para empezar a pagar. Mr. Gringo y yo siempre pagamos nuestros biles o nuestras facturas cada primero de mes para todo, todo, todo lo del mes, para que no se nos olvide algo o se nos pase algún pago y luego nos cobren recargos. Así que siempre, siempre pagamos el primero del mes. Y así es más fácil de que no nos cobren recargos de que se te pasó el pago, que no has pagado, que págalo. Cobran bastantes recargos si no los pagas a tiempo. Y también estuve viendo entre los papeles esos cupones que son de Kohl's y nos van a dar $10 de descuento en la compra de 50, más aparte 30% extra. 30% de descuento extra. Y sí lo voy a guardar este, chicos,
porque ya vienen los regalos para la familia de que nos juntamos por parte de Mr. Grinco, o sea, por parte del papá del Mr. Grinco, de la familia de él. Y vamos a ir, creo que para la otra semana, sí, para el otro sábado. Y tenemos que llevar dos regalos para un juego, tenemos que llevar un regalo para un niño, no, dos regalos para un sobrino y una sobrina. Y tenemos que ir a comprar todo eso. Yo creo que mañana lo vamos a hacer. Porque tenemos que hacerlo, chicos. Si no, se nos llega la semana y olvídense. Ya después a la carrera todo como que no. ¿Saben qué? Este año como que estamos muy, pero muy lentos de regalos para nosotros. No tenemos ningún regalo abajo del arbolito. Y me acuerdo que el año pasado ya estaba lleno de regalos. ¿Y saben por qué? Les voy a explicar por qué. Lo que pasa que ya no tenemos niños chiquitos, los niños que tenemos no nos piden juguetes y siempre antes lo primero que íbamos a comprar, a correr a comprar eran juguetes, que pues los juguetes de volada vas y dices, ah, este lo quería Wayne, oh, este lo quería Emily, pero ahora ya no, ahora ellos nos están pidiendo como Emily. Emily nos pidió el trampolín, ya lo ordenamos, ya lo tenemos, nada más falta instalarlo y mi Wayne también, mi Wayne no le hace falta juguetes porque ni los juegan, es lo que se pasa viendo es tele o el celular o haciendo otras cosas diferentes. Ya juguetes, en verdad, chicos, ya no quieren juguetes. Y al Wayne pues ya le tenemos un regalo, mi suegra, su abuelita, le tiene un regalo que él tanto quiere y ese, como está grande, no lo podemos envolver y no lo podemos traer aquí. Así que ahí después les enseño qué es. Por eso este arbolito está triste y no tiene ningún regalo abajo porque los niños que tenemos ya son grandes y ya no quieren juguetes. Para estas fechas nosotros teníamos el arbolito lleno de regalos abajo y no hay nada. Ok, voy a limpiar la cocina. Por fin terminé toda la limpieza de la casa. Supuestamente yo iba nada más a recoger lo desorganizado y al final, ¿qué hice? Limpié toda la casa, chicos. No me resistí. Es que cuando empiezo, nadie me para. Siempre digo lo mismo, voy a organizar la sala, voy a organizar la cocina, voy a organizar esto. Y no pasa, me voy de corridita, de carrerita por toda la casa. Les voy a dar un, supuestamente yo, un house tour para todas las personas que van llegando, para todas las personas que son nuevas. También les voy a dejar el nombre de la casa, el modelo de la casa, para todas las personitas que siempre me preguntan que qué modelo es mi casa. La entrada de la casa se ve así, ahí está la puerta por donde nosotros siempre caminamos, entramos. Lo que me gustó muchísimo es este pasillo. Es como un recibidor, aquí te puedes quitar los zapatos, te puedes entrar para ponerte los zapatos. Tiene este closet de este lado para poner todas las chamarras, que es lo que hacemos. Miren, tenemos todas nuestras chamarras y allá tenemos un montón de cosas guardadas, también cobijas, almohadas. Me gusta muchísimo que tenga un closet en la entrada porque así uno va llegando y se quita la chamarra. Puse dos tapetes, aquel es para limpiarnos los zapatos y este pues ya es como más o menos de adorno. Y ya pues de este lado está un pasillo y este pasillo me manda al cuarto principal, que es el cuarto más grande de la casa. Ya para la entrada de la casa estamos viendo mi sala, que me encanta muchísimo las tres ventanotas que tiene.
tiene atrás y me encanta muchísimo cómo se ve. Ya de este lado tenemos la televisión y está como un tipo arco más o menos con una chimenea en la parte de abajo. Ya de este lado, chicos, está la cocina que también me enamoró. Yo cuando vi esta cocina dije, oh my god, quiero esta cocina. Principalmente la isla que está grandísima. Tengo bastante espacio, chicos. Es lo que más me encantó de esta cocina, que hay demasiado espacio. Aquí tengo mi estufa, es una estufa tipo plancha. Bastantes cajones también, como pueden ver, toda la parte de aquí abajo, cajones, gabinetes. Tengo acá más gabinetes. Me encanta esa campana también, está muy bonita. Más gabinetes allá, y de este lado tenemos el microondas, el horno y por supuesto el refri. Es así como se ve si me pongo acá de este lado. Después aquí tenemos el comedor y compré este comedor muy chiquito porque como quiera tenemos mucha mesa allá de aquel lado y tenemos banquitos, así que un comedor chiquito es lo que yo quería, redondo, chiquito. Y este comedor lo compramos en Nebraska. Todos mis muebles, como la sala, también la compramos en Nebraska. Aquí de este lado sí hicimos unos cambios. Esta puerta no la traía y nosotros la pedimos así. La casa modelo tenía como un tipo banco de este lado y una ventana aquí, así que nosotros quitamos eso y pedimos esta puerta grande. De este lado tenemos la lavandería. Estoy lavando, aquí están mis dos lavadoras, tenemos gabinetes arriba, pusimos un refri muy grande de este lado. Me gusta porque tiene su puerta, así no escuchas el ruido cuando estás lavando. Ya después aquí nos vamos a los cuartos. Este es el closet. Este es el cuarto de mi Wayne, que también está desordenado porque este niño no limpia. Ese es el cuarto de mi Wayne, tiene su closet ahí y así es como se ve. Está bien amplio, cabe bastantes cosas. Lo voy a cerrar porque, ay, este Wayne tiene un desmadre también. Y ya de ese lado está el cuarto de mi hija, que no podemos entrar porque ahí está adentro y me va a correr. Ya de este lado ellos comparten este baño, que también está bien espacioso. Miren, tiene su bañera, unos gabinetes ahí, su sink, más cajones, más gabinetes. Es así como se ve de la cocina, de aquí de la cocina hacia allá. Y ya de este lado, mis chicos, si nos vamos por este pasillo, este es el cuarto principal, está muy, pero muy amplio, cabe bastantes cosas. Yo tengo ese tocador, tengo la cama con dos burós y pues esta banquita. Me encanta mucho cómo se ve la parte de arriba. Tiene este detalle y me encanta muchísimo que son dos colores, es gris con blanco y esa moldura, se ve muy bonito el cielo, miren. Y ya pues así yo tengo mi cuarto con estos muebles, tengo una computadora allá, un espejo aquí, mi tele. Y ya aquí cuando entramos pues está mi baño, el principal. Tengo un closet de este lado para guardar tilichero, miren. Oh my god, está bien lleno, necesito limpiarlo urgentemente. Miren, tenemos dos sinks, este espejo está grandísimo también, me encanta muchísimo. Y pues cajones aquí. En esta puerta está la taza. Y me encanta que tenga puerta, que tenga privacidad. Pues aquí está la taza, miren chicos. Nada del otro mundo. Y me encanta que está bien alto el cielo. Está bien alto los techos. Esta tina la he usado nada más dos veces. ¿Ustedes creen? Dios mío. Pensamos quitarla porque en verdad no la uso. Allá está la bañera. Está bien amplia. De este lado tenemos como un banquito y aquí para colgar las toallas. Y aquí está el closet. El closet también está grandísimo. Yo cuando lo vi me enamoré perdidamente de este closet porque yo jamás había tenido un closet así de grande. Y pues este lado compartimos closet, Mr. Gringo y yo. Tiene su ropa él aquí. Allá tiene algunos pantalones y ya pues todo lo demás. Ya saben cómo somos las mujeres de aprovechadas. Ya todo lo demás es mío. Acá tengo esas cajoneras, bolsas allá guardadas. Esta puerta de aquí es del aire acondicionado y también del boiler, el que calienta el agua. Y así es como se ve este closet, que muy pronto va a ser el del Mr. Gringo nada más, porque él está pensando construir
otro cuarto de aquel lado. Esta bañera la vamos a quitar y la va a poner aquí de este lado y esta tina pues la va a quitar también. Y aquí va a ser una puerta para el otro cuarto que va a construir. Pero eso ya será más para adelante. Y pues este fue el recorrido de mi casita, chicos, para los que no la conocían, pues aquí se los presento. A mí me encanta mi casita y de verdad que yo la disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encanta caminar por aquí, por toda la casa y ver todo limpio y que huele limpio también. Ya acabé de lavar, yo creo que esa lavadora ya terminó. Sí, ya terminó. Lo voy a apagar y ahorita saco esa ropa para que no se me vaya a arrugar. Ay, qué rico sentarse. Hasta mi cadera como que tronó cuando hice así. Ay, como que hasta se expandió toda la mañana haciendo quehacer. Pero también me levanté tarde y pues también descansé antes de empezar a hacer quehacer. Así que no me quejo. Mi casa está bien limpia, huele bien rico. Así que cero quejaderas. Estoy esperando también a una amiga, chicos. Va a venir el día de hoy. Y ella es la señora que me hace los pasteles. Ella me hizo el pastel para Emily. A mí me dieron el número de ella porque yo no tenía na a nadie que me hiciera el pastel de Emily. Y ya casi iba a ser el día de su cumpleaños, el día de su fiesta. Y ya le pregunté que si me podía hacer un pastel de 15 años como fuera, sencillo, chiquito, como fuera. Entonces ella no tenía ni tiempo, estaba súper ocupada. Y ella pues con todo el esfuerzo me hizo el favor de hacerme el pastel de Emily que le quedó hermosísimo. Ella tiene un talento, chicos, para hacer pasteles. No, fantástico. Les voy a dejar su Instagram de ella para que vayan a ver todo el trabajo que hace, muy bonito. Entonces, desde que la conocí y ella me hizo el pastel de Emily, ya no la solté. Dije, no, esta señora no la suelto porque hace un trabajo muy, pero muy bonito. Y después llegó mi cumpleaños y me hizo mis pastel también para mí. Me lo vino a dejar. Y luego conocí a otras chicas también que pues se dedican a hacer eso de fiestas, decoraciones. Y ella me habló, me mandó un mensaje la semana pasada que quería venir a dejarme un regalito de Navidad. Quedamos que iba a venir el día de hoy, así que también la estoy esperando. Pero yo creo que va a llegar como eso de las 4. Les voy a dejar el Instagram de ella para que ustedes se puedan comunicar. Y ella trabaja aquí alrededor de Dallas, de Arlington, Mansfield, Fort Worth, todo el área de aquí. Ella puede entregarte los pasteles, pero sí tienes que ordenarlos con anticipación porque ella tiene muchísimo, muchísimo trabajo. ¡Ay, mi corazón! ¡Ni siquiera me has abrazado! ¡Abraza a mami! ¡Abraza a mami, mi chiquito! ¡Es un amor, mi Winnie! ¡Es el ángel más bello de la casa! ¿Verdad que sí, papi? Mi chiquito hermoso. Ya, ahorita vamos a ir. Ay, este güey que quiere ir a la casa de Juanito porque quiere jugar con él. Miren, mi güey, ya él se quiere ir. ¡Papi! Ahí voy, mi amor, ahí voy. ¿Saben qué, chicos? También otra cosa. Ahorita que me voy acordando porque acabo de hablar con Mari y le acabo de colgar. Y voy a aprovechar que viene la señora para ordenarle un pastel para el cumpleaños de Juanito y hacérselo de Spider-Man. Ya ven que a él le encanta mucho ese personaje. Y hasta ahorita me voy acordando y le digo, Mari, ay, qué bueno que me dijiste, la señora va a venir. Y así ya que ella está aquí, pues ya puedo tomar la orden con ella y para avisarle con tiempo para que me lo haga. Estaba hablando de pasteles y de qué buen trabajo hace ella y se me olvidó. Se me olvidó completamente acerca de ordenarlo con ella. Y yo estaba pensando la otra vez, hasta le dije a la Mari, tengo que ir a Kroger a ordenar el pastel de Juanito, pero no, si ella los hace muy bonitos y bien sabrosos, me encanta muchísimo el pan también, el pastel, todo está riquísimo y no está tan dulce. Está muy, pero muy bueno sus pasteles. Así que ahí lo vamos a ordenar con ella. Qué bueno que me acordé. ¿Para qué lo ordeno en otra tienda si ella, pues aquí la tenemos a ella? Ojalá tenga tiempo también porque, como les digo, ella siempre está ocupada, siempre tiene órdenes y hay que apartar espacio desde mucho antes. Voy a dejar a Gwen con mi hermana para que juegue un ratito con Juanito porque apenas la señora viene y pues tengo tiempo de ir a dejarlo porque ya no nos va a dar tiempo después. La película es a las 7 y ya no nos va a dar tiempo de que él juegue con Juanito más al rato. Y lo voy a dejar de carrerita y pues me regreso para esperar a la señora. Como que ella me dijo que apenas venían porque están esperando a otras muchachas. Yo creo que van a venir otras muchachas que hacen antojitos. ¡Uy! ¡Dios mío, el sol! No, deja la cobija, papá. Ya llegamos, chicos. Ya por Jumanji. Me está esperando William allá afuera ya. ¿Ya listo, papá? ¿O lo tiras? Eso okay, que, baby. Ahí déjalo. Ahorita los mami se lo va a llevar. Está un vaso de café.
Y se le cayó la tapadera. Bye, papi, ¿ok? Bye, mami. Ahí está William, mira. Está esperando a mi Winnie. Ay, mi corazón, no tiene con quién jugar. Busca a su primito. Él quiere mucho a Juanito. William. Ya vine a dejar a mi Winnie para que se quede contento porque ella estaba ahí. Mami, ¿a qué hora vamos a ir? Mami, ¿a qué horas? Mami, ¿ya? ¿Ya, mami? Y no, hombre, no me lo quitaba de encima. Dije, no, tengo que llevar a este niño. Si no, no me le va a dar tiempo de jugar un ratito. Y ya más a rato, como a las 6:30. 6:30 pasamos por él. Ya llegué a la casa y ya me dio un hambre. Voy a comerme unos tamalitos. Los voy a calentar. Creo que todavía me quedaron de puerco. Oh, no, ya no me quedaron de puerco. Miren, los de puerco se acabaron. Así que los únicos que tengo aquí son los de queso. Pero no importa, están iguales de ricos. Me voy a calentar unos 3 tamalitos. No, 2 o 3. No, me voy a calentar 2 nada más. Aquí están mis ricos tamalitos. Están bien sabrosos y recalentados. Creo que están todavía más buenos. Aquí está el jalapeño. Son de queso con jalapeño. Bien sabrosos, chicas. Creo que ya llegaron las muchachas. Antonella's Cake y otra amiga. Ya llegaron. Ay, me emociona muchísimo. Miren lo que me trae. Gracias. No, queríamos agradecerte por el apoyo. De no, verdad. No, no hay de qué. Hemos tenido muchísimo trabajo gracias a... No, pero es que el trabajo que ellos hacen en verdad que es muy bonito. Gracias. Tus pasteles son muy bonitos y como ya les conté la historia... Cuando yo necesité de ella, ella estuvo para mí, aunque tenía así de trabajo. Yo ordené el pastel para Emily, ¿se acuerdan? Sí, y yo la contacté, pero por una semana o 2 semanas, no me acuerdo. Y ella me decía, ay, Isabel, es que tengo muchísimo trabajo, pero no me dejó tirada. Me hizo mi pastel y muy hermoso. Y pues las fotos que tienes en tu Instagram, no miente. No miente. Cuando la gente va y ve el trabajo que ella hace, es muy bonito. Muy bonito. Gracias, de verdad. Ay, bueno, como tú siempre dices, somos como una cadenita y sí. Bueno, todas te queremos agradecer, por eso te trajimos un presente de Navidad. Muchas gracias. Sí, es una cadenita. Ellas tienen más muchachas todavía. Voy a tratar de buscar todos los Instagrams de cada una. Ajá. Son como 5 o 6, ¿verdad? Sí, son como 6. Son como 6 muchachas que ellas se dedican a llevar decoraciones para fiestas, como ella hace los pasteles. Hay otra muchacha que hace los globos, la decoración de globos, Coco Balloons. Coco Balloons. Yo la sigo a ella. Hay una muchacha que hace los desayunos, que también sí, puede ser. Sí, los desayunos sorpresas. Y la muchacha de los... De las manzanas, que aquí está, Creaciones sí. AA. Oh, ella no vino la otra vez. No, no. Y ella es una chica nueva en el grupo. Ay, qué bueno, entonces ya hay más, ya hay más. Sí, y también la otra muchacha de los antojitos, ¿te acuerdas? La que lleva el carrito de los el elotes. El carrito de elote que te mandó las manzanas decoradas de Navidad. Oh, ok, entonces ella hace también manzanas. Ajá. ¿Y es tu niña? Ella es mi niña Antonella. Sí, miren, su niña está bien bonita. ¿Vienes de princesa? Sí, ¿quién es? ¿Quién es la princesa? La Ana de Frozen. Ay, qué bonita. ¿Y esas son tus niñas? Sí. Ay, muchas gracias. No tenían que molestarse. De nada, muchas gracias. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Tienes un Instagram? Sí, nosotras somos KDNB Design. Ah, ok. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, estampados de franelas en vivo, vamos a las fiestas y estampamos en vivo, si son fiestas de niños, hacemos varios diseños y ahí el niño que va llegando escoge su diseño y se le estampa de una vez. ¿No es de pintar el rostro? No. Diseños de franelas, estampamos franelas. ¿Como playeras? Playeras. Okay. Ah, ok, playeras. Playeras, sí, es que ella dice franelas y yo las conozco por playeras. Playeras. Ok, ese es el trabajo que hace. Sí, voy a pasar a su Instagram para ver de qué se trata. Porque... Y decoraciones de eventos. Y decoraciones de eventos. Sí. Ay, muchas gracias. Pásale para acá, pásale. Vamos a ver qué nos trae. Platícanos de tu trabajo. ¿Qué haces? ¿Para qué eventos? Yo hago todo tipo de pasteles, tortas, bizcochos, como le llamen en cada país. Para quinceañeras, bodas, eventos especiales, baby shower, Navidad, lo que sea. Y siempre hago mesas de dulces. Uh-huh. Dulces, yo trabajo pura pastelería fina y hago puras mesas de dulces. Uh-huh. Y bueno, como les digo, siempre trabajamos todos en cadenita. Tenemos gente que nos hace los globos, tenemos gente y está que nos... bien eso, porque yo la mera verdad casi no hago fiestas, pero cuando hago
pues no sé a nadie, o sea, ¿a quién llamo para que me venga a hacer un adorno o un pastel? Y yo cuando la conocí, ella conocía muchas chicas que se dedican a eso de las fiestas. Te voy a preguntar, ¿qué te pareció del pastel que nos servía? Ay, no, me reí. Y la gente me pregunta, ¿vimos el video de Isabel? No, ¡oh, mi hermana! Mi hermana está loca. Demasiado buena. Ella cuando fue mi cumpleaños, yo creo que ya todas vieron el video, cuando fue mi cumpleaños, me trajo un pastelito así como este. Y cuando lo estábamos comiendo, pues la madre se le ocurrió hacer esa broma que el pastel no servía. Yo, se me hizo tiempo eterno, como que... ¿Qué? ¿Qué dices? No, hombre. La gente me pregunta del video y yo digo, oh my God. Y luego ella me mandó mensaje a Isabel, qué risa con lo del pastel que no servía. Yo también me quedé como, oh, Dios mío, está bien loca. Demasiado la Mari. La Mari es demasiado. La Mari está loca, de verdad. Ay, está mal. Nos hizo reír a todos nos hizo reír. Sí. Pero sí servía el pastel. Buenísimo, eso es todo buenísimo. Ay, no, pues muchísimas gracias. Te trajimos un cake, gracias Antonella's Cake. Te trajimos las manzanas decoradas de Navidad, gracias a Alejandra, que es la de los elotes también. Oh, ella es la que lleva el carrito de los elotes. Te traje unos macarrones de Antonella's Cake también. Y te traje un dulce especial de Venezuela, que solo se come en diciembre. Se llama, es de papaya verde. Y es con piloncillo. Es un dulce especial de Navidad. Okay. Y mi amiga de KDBN Design te trajeron un presente. Ay, hermoso. Muchas gracias. Ella hace todo lo que es papelería, sticker, playeras, todo lo de. No puedo con eso. No. Ay, que está no, está hermosísimo. Qué belleza de playera. Oh, Dios mío, no, hombre, muchísimas gracias, chicas, está lindísimo, no hay que agradecer, no hay que agradecer. De verdad, no, muchísima gente nos contacta gracias a ti. Pero ves cómo es, es el destino de que, ella no sabía que yo hacía videos, yo cuando llegué con ella, no sabía nada de mí. Y yo le iba a decir que no, porque yo estaba muy demasiado abajo. Sí, ella estaba ocupadísima, entonces yo cuando le dije, hazme un pastel, es que no tengo a nadie que me haga un pastel, ella estaba llena de trabajo, y ella no sabía que yo hacía videos, yo llegué con ella, pero yo cuando vi tu trabajo, en verdad, me quedé impresionada con tu trabajo. El pastel de Emily es muy bonito que solicitaste, y eso que no tenías tiempo. Ahora sí hubiera tenido. A Antonella's le encantan los pasteles temáticos. A mí sí. A mí no me gusta cuando me dicen hágamelo así plain. Ajá. A mí me gusta inventar con los pasteles. Hermoso. Súper lindo. Yeah. El pastel que te hizo yo lo vi. Y eso que no tenía tiempo. Imagínate con tiempo. No, de verdad, muy bonitos sus pasteles. Y pues ahí está el trabajo que tiene sus fotos y ahí está. No mienten, sus fotos no mienten. Gracias a Dios. Sí, muchas gracias a ustedes. Y somos mamás que trabajamos, que andamos con las niñas, o sea, siempre andamos en una. Repartiendo. Y somos un grupo grande, o sea, y siempre les digo, bueno, no quieren el pastel, pero pregúntame qué necesitan, porque conozco la de los globos, conozco la que hace esto, conozco, siempre somos un grupo muy grande. Así que ya escucharon, chicas, si ustedes necesitan ayuda con un pastel, con una decoración, con decoraciones así como de manzanas, playeras, globos, con todo ella. Tarjetería, stickers, ella me hace a mí todo esto me lo hace ella, todos los stickers de mis cake, toda la parte de publicidad. De verdad, está muy bonita. Y como te dije, bueno, ahorita vamos a los eventos y estampamos en vivo, vamos a planear. De verdad. Sí. Van a las fiestas, las quinceañeras, y si quieres hacer el souvenir de una playera, ellas te lo hacen en vivo. Sí. Y se hacen los diseños y ahí, como te digo, las niñas van llegando y escogen el diseño. Y escogen el diseño. Y se estampan en el momento. Sí. No, muy bonito su trabajo, en verdad. A mí me gusta mucho todo lo que hacen. Y como les digo, es una cadenita. Y ya sabemos quién hace todo de todo. Aquí cada una hace, tiene su esencia, sí, para hacer sus cositas. La personalidad de cada uno. Pero muchas gracias por venir. No, gracias. Visitarme. Sí, espectacular. Muchas gracias. Tengo curiosidad de probar esto. No, sí, yo esto en México hacemos de manzana, hacemos de membrillo, ¿no? Sí, membrillo de manzana, membrillo de guayaba, pero no este nunca de papaya verde. Nosotros comemos mucha guayaba. De verdad. Yo hago un cake de guayaba. De verdad. Y ahorita hablando de pasteles, le voy a ordenar un pastel. Bueno,
Sí, viene un cumpleaños de mi sobrino y quiere un pastel de Spider-Man. Ah, perfecto. Sí, ah, sí, así que ahorita hacemos la orden con ella y se los voy a enseñar cómo le va a quedar de hermoso. Perfecto. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿De qué viene hecho el pastel? ¿Chocolate? Sí, de chocolate. Ok. Dios mío, y eso es todo hecho en casa. Todo. Nada es comprado, ¿eh? Todo hecho en casa. Muchas gracias. Ay, qué cuarto. Ay, qué rico. Bien, bien, bien. Ya se fueron las muchachas, en verdad que me quedé bien emocionada, todo lo que me trajeron se ve hermoso y ellas vienen de parte de todas las muchachas que trabajan juntas. Como les digo, es un equipo grande, son como unas 5 o 6 muchachas. Yo les voy a dejar todos los links de ellas, de sus Instagrams, porque yo las conozco a todas, nada más que pues lógico que no pudieron venir todas, pero ellas vienen representando a las demás muchachas. Así que esto es lo que me trajeron y estoy bien emocionada, muy agradecida con ellas y muy feliz por el regalito que me trajeron, mi pastelito de Navidad. Les voy a dejar todos los links en la cajita de información. Ustedes ya conocieron a mi hermosa Antonella's Cake. Ella ya ha venido conmigo aquí a la casa. Hizo mi pastel para el cumpleaños, hizo el pastel para mi Emily y ya le ordené el pastel para Juanito, que va a ser para la siguiente semana. Le ordené el pastel de Spider-Man. El sábado es el cumpleaños de Juanito, pero pensamos festejar el domingo. El sábado ya tenemos nosotros que ir al evento que tenemos con la familia de parte de Mr. Gringo, de su papá. Y ese día no vamos a poder festejar, pero el domingo, si Dios quiere, lo vamos a hacer. Miren el pastelito que me hizo de Navidad. Y estos macarrones, oh Dios mío, qué ricura. Y unas manzanas. Estas manzanas me los mandó Alejandra Montemayor. Su Instagram se llama Creaciones A&A. Y a esta muchacha apenas la voy conociendo. Ella hace diseños de playeras como esta. Miren qué bonita está, hermosa. Y ella me está dejando su tarjetita de todo lo que hace, decoraciones con globos. Y aquí están todas las redes sociales de ella. Pero como que ahí se los voy a dejar en la cajita de información. Así que eso es lo que me trajeron. Muchísimas gracias, chicas. Estoy muy agradecida con ustedes por este lindo detalle que me acaban de traer. ¿Y Mr. Papa qué está comiendo? ¿Pizza? Uh-huh. Rica pizza. Mis chicas, ya nos vamos al cine, que llegó la hora. Me voy a llevar mis lentes porque de noche estoy más ciega. Así, mucho mejor para ver bien la película. It's pretty. Not even frozen. How big is it? Oh, it's $23. Brisket. Puerco. Here. Vámonos, chicos. Oh, shit. Quiero prender las luces de las escaleras nada más. Eso es para cuando regresemos. No partirnos la maceta. La mazorca. Ya se está empezando a torcer. No puedo ni chiflar. Ay, estás loco. Cálmate. Ya llegamos por mi Winnie. Acá viene, no se ve. No se ve su corazón. Vámonos, papá. Todos vamos al cine, también Emily. Dice Wayne, ¿también va Emily al cine? Le digo, sí, papi, todos vamos al cine. Traigo este brillo labial bien rojo porque es de noche, necesito verme. Y estos son los lip gloss de Jadez. ¿Cuánta gente hay aquí? Miren ese shopping center. Quiere decir que ya se acerca Navidad. Están apurados comprando regalos. Llegamos al cine. ¿Dónde está mi Winnie? ¡Ay, mi corazón! Él viene bien emocionado, como siempre. European Wax Center.
Llegamos al cine, mis chicos, a ver la película y a comer muchas palomitas con mucha coca. ¿Verdad, papi? Con mucho refresco, sí. Mucha coca. Sí. We should have brought the chocolates. Oh. Over here. Ese gringo hubiéramos traído los chocolates de vino. Iba a salir bien pinche borracho del cine. No, papi, no chocolates. Sí. No. Los chocolates de vino. No, está loco. Podríamos salir todos pedos. Oh my God, you're so strong. Oh, aquí están las almohadas de Frozen. Mira, güey. They don't have a pillow of Frozen. I have Frozen. ¿Quién es ese? This one's oh, el de los Star Wars. Look, this one is a cada rato cambian los juguetes. Cada película que sale, nuevo juguete nuevo. Vente corazón, vamos a pedir palomitas. A güey le encanta ese juego de Pac-Man. Oh, tienes que pagar. Ya sé, mi amor. ¡Yay! ¡Lo hicimos! Allá Mavi Winnie con sus palomitas, bien happy, happy, ¿verdad, mi amor? Y Mr. Gringo con su refresco acá de este lado. ¿No puede abrir el jugo? Es que Emily compró un jugo de manzana, pero no se le puede meter el popote. Está raro. Está difícil, ¿verdad? Y nos tocó el XD. Oh, ya it's viene. Esta es la que quiero ver. Porque es con Will Smith. Yeah, oh, yeah, look, Jumanji. Jumanji. Ya, yeah, Jumanji. Uy, sí está frío. Ya salimos de ver la película. ¿Cuál es esa, papi? Sonic. ¿Para cuándo? Oh, para febrero 14. ¿Quiere ver esa, papá? Para el otro año. Vente, papá. Ya salimos, chicos, de ver la película de Jumanji. Yeah, we watched ¿te gustó la película? ¿Te gustó? ¿Sí? Yeah, vamos a ver esa, papi. Yo ya vi la película, la número uno, la Jumanji, pero creo que es diferente historia. Se me hizo, bueno, ya tiene años que la vi, así que no me acuerdo muy bien de la primera película. Pero para mí y para mi cerebrito parece que era diferente la historia. No era de videojuegos, ¿o sí? Oh, no sé, no me acuerdo, estoy confundida. Yo creo que me estoy confundiendo con otra película. ¿Quién sabe? La vamos a ver al rato. ¿You wanna watch Jumanji? Sí. ¿En la casa? Sí. Ok, vamos a ver Jumanji al rato. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la nena? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira este maleducado. ¡Ey! ¡Baby! No me quiere abrir la puerta. ¡Ey! No me quiere abrir la puerta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Thank you! Esas calcetas se me están bajando. Se me... cuando camino se meten en rosca. ¿Quién sabe por qué? Ok, vámonos. Emily quiere Starbucks. ¿Verdad que sí, mi amor? Ay, mi niña tan linda. Y mi Winnie tiene hambre. Y mi papá tiene sueño. Y yo tengo ganas de irme a dormir. Ya llegamos a la casa. A dormir. Ya son las 10 de la noche, chicos, y ya casi es hora de irnos a dormir. Nada más que Mr. Gringo me trajo una pizza y me habló y me dice, ¿quieres una pizza? Y le digo, oh sí, agarra la que tú quieras. Yo pensé que iba a traer una pizza grande para todos y se paró a mi pizzería favorita, que es esta. Las pizzas que hacen ahí fresquecitas, horneadas, bien crunchy, bien ricas. Pero me la pidió de esta carne y yo siempre la pido de piña con jamón y no sé por qué la pidió de tres carnes, dos carnes, pepperoni, sausage y piña. Hasta se me hizo raro, ¿por qué la pidiste con eso? Porque yo siempre la pido jamón con piña, pero yo no le dije de qué la quería porque no se explicó, no me dijo, hey, voy a pasar a la pizzería que te gusta, ¿quieres que te la lleve como siempre la pides o algo que me explicara? Yo le dije, ay, como que me agarró media entretenida, media dormida y le dije, no, pues tráete la que sea de pepperoni, la que comemos aquí.
pero porque me imagino que iba a ser la grandota. Y no, es esta, chicos. Así que voy a comer un pedacito porque no tengo mucha hambre. Comimos bastantes palomitas. Mi Winnie compró, le compramos a mi Winnie una bolsa de palomitas de la mediana y ahí estuve comiendo con él y como que me siento un poquito llena. Ya terminé de comer, mis chicas y mis chicos bellos. Yo creo que aquí ya me voy a despedir. Ya es súper tarde, ya son las 10:40 de la noche. Ya casi van a ser las 11, así que aquí me despido. Nos vemos mañana si Dios quiere. Vamos a levantarnos tarde mañana otra vez. Ay, cómo disfruto estas levantadas en la mañana. Dominguito rico, nos veremos mañana si Dios quiere. Le mando muchos besos a todos ustedes y muchas gracias por haber visto todo el video. Nos vemos mañana. Ya me voy porque este cuerpecito se tiene que ir a bañar. Nos vemos mañana, mis chicas. Bye.